Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Cuenta regresiva para Juegos Paranacionales en el mes de noviembre, eje cafetero, y desde luego aquí vamos a tener también muchas disciplinas deportivas en el Valle del Cauca, incluido bocha, que hace parte del deporte paralímpico aquí en el Coliseo Miguel Calero. Estamos en el Evangelista Mora con el profe Eduard Asprilla, el encargado del parabaloncesto masculino y femenino. Profe, nos alegra saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por cubrir el deporte adaptado, muchas gracias. Bueno, profe, ¿cómo está la preparación ya de los muchachos los Juegos? Estamos en tierra derecha, como se dice, ya tenemos la lista de deportistas, en tanto en el masculino como el femenino, entonces estamos trabajando todos los días, de lunes a sábado, aquí en el Evangelista, en horas de la mañana, para poner los dos equipos a punto para encarar las justas. Bueno, profe, siempre hubo inconveniente en el deporte, el baloncesto en silla de ruedas femenino. ¿Han ido llegando más mujeres? Que veo caritas nuevas allí. No, ahí es un poco más difícil la llegada de las femeninas al baloncesto en silla de ruedas, porque algunas se escudan pues en que el deporte es muy rudo, ¿sí? Erróneamente, pues. En ese aspecto sí, las mujeres llegan más bien pocas al baloncesto en silla de ruedas. Bueno, ahí estamos viendo el caso de Gladys Gómez, ¿no? Que es una de las referentes, incluso selección Colombia, incluso ha jugado en el exterior con equipos. Brasil creo que fue el último que jugó. Mirando a Gladys, que se ha abierto paso con esto del baloncesto en silla de ruedas, hacer campañas, profe, para que las muchachas se vayan arrimando, buscarlas. Claro, sí, ese sería un muy buen mecanismo y lo hacemos. Yo soy uno que en diferentes espacios donde veo alguna chica en silla de rueda con discapacidad, siempre la estoy invitando para que venga a conocer el deporte primero, a ver si le gusta, ¿no? Lo primordial, a ver si le gusta el deporte. Entonces siempre estamos atentos a la invitación a las personas para que vengan a conocer del deporte, del baloncesto en silla de ruedas. Bueno, profe, ¿están los equipos listos o falta alguien por llegar? Tenemos cuatro chicos, nuestros refuerzos, que están, tres que están iniciando pretemporada en España, juegan en diferentes equipos de la Liga Española, y un deportista español, creo que es colombiano, pero está en Venezuela. Esos son los cuatro deportistas que nos hacen falta para terminar de integrar la selección. La idea es retener título, ¿no? Claro, la idea es coger el título, porque en 2019 Bolívar se fue medalla de bronce. Y pues con la preparación que se ha tenido en este ciclo, la idea es, o el objetivo es, coger la medalla de oro. No, y como Valle, retener título tanto en convencional como en el deporte paralímpico. Sí, en los juegos en general, sí, esa es la idea. Aportar para retener el título conseguido en 2019, claro. Bueno, profe, ¿los equipos con este entrenamiento o habrán fogueos antes de...? Esa es la idea, los entrenamientos que hacemos más los fogueos que están programados para poner la gente a punto y saber en dónde estamos fallando en la táctica ofensiva y defensiva, corregir, volver a hacer fogueos y estar todo el tiempo en esa dinámica. ¿Solito, profe, o quién lo acompaña? No, estamos con el profe Marlon, sino que por problemas de salud no está, pero sí tenemos con el profe Marlon, estamos trabajando. Qué bueno. Ahí les vamos a seguir la huella, profe, y nos vamos a ver en Juegos Paranacionales, ni más faltaba. Nos alegró saludarlo y saber que está camellando con esta gente que tiene su cuento también. Sí, y un agradecimiento muy especial a ustedes por siempre estar cubriendo el deporte adaptado, visualizar esto que también es deporte. Claro. Muchísimas gracias. A usted, profe, las noticias positivas del deporte paralímpico en Logros para Contarlo.